2. Pasión por el deporte en el aire. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Primero que todo, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva reunión habitual ya de los días miércoles para seguir repasando, conociendo e informándose respecto de lo que está aconteciendo en toda la región del Maule y fundamentalmente durante los últimos días en la provincia de Linares, que fue el epicentro de la actividad futbolística, donde, por ejemplo, se estuvo disputando el partido de ida en el marco de la gran final de Senior 35, en este marco global que nos otorga la Copa de Campeones organizada por la ANFA Región del Maule. Ahí están en pantalla, en el extremo derecho de su pantalla, nos acompaña don Cristian Alfaro, del Club Atlético San Ambrosio de Linares. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Presidente del Club Atlético? ¿Cuál viene a ser el cargo? Soy el presidente del Club Atlético San Ambrosio de Linares. Ah, o sea, un invitado que con propiedad maneja el tema y que también nos puede dar una opinión bastante de peso, bien cierto, muy bien argumentada, para que la gente también en sus hogares sepa y conozca bien por qué esto está entrampado. Bueno, desde hace un tiempo esta parte nos hemos tenido que ir empapando con toda la información del proyecto. Partimos nosotros recabando información de aproximadamente desde septiembre, octubre del año 2017. Y de ahí hemos tenido... la reseña que hiciste tú al principio del programa está súper bien, tiene mucha información y está a cabalidad con el 100% de la realidad que pasa en este minuto. Las imágenes hablan por sí solas de dónde compiten los niños, de dónde entrenan y las condiciones que tienen versus lo que podríamos llegar a tener y que todo el mundo de Linares espera llegar a tener. Una infidencia, yo estudié en Linares, salí del colegio a mediados de la década del 90, y bueno, el colegio, al igual que la mayoría de los colegios de Linares, recuerdo el Instituto Rosario, algunos establecimientos municipalizados o públicos también formaban parte de la red extraescolar y permanentemente competíamos en esa misma pista. Así es. Me acuerdo una vez haberme insolado incluso un día sábado que estuvimos toda la jornada, al final llegué a la casa, pero para la historia. Pero veo que pasan los años y la pista sigue igual. O sea, cero cambio. O sea, no igual, sino peor. 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 Antiguamente el club se caracterizaba porque hacía una vez al año un campeonato regional. Y ahora los clubes no quieren ir a competir. Porque Talca y Curicó ya tienen pistas de recortán. Está quedando Linares y Parral con pistas de ceniza. Y los demás clubes ya no quieren ir a competir por las condiciones de las lesiones. Yo creo que aquí las atletas nos pueden dar allá mucha más experiencia y hablar por ellas mismas de lo que significa entrenar bajo las condiciones en las que entrenan versus lo que llegan en su minuto a competir. Cristian, bueno, y justamente ya que las mencionas, saludemos también, presentemos a Carla y Fernanda Castillo, ambas integrantes del mismo Club Atlético San Ambrosio de Linares. Hermanas. ¿Carla? No, Fernanda. Fernanda. ¿Cuántos años? ¿En qué curso estás? ¿Cuánto tiempo practicando atletismo ahí en Linares? Ya. Me llamo Fernanda y tengo 17 años. Practico atletismo desde los 8 y ya voy a cumplir 18. O sea, ya son 10 años casi. O sea, una década. Sí, una década. O sea, ya una vida prácticamente haciendo atletismo y desde que tengo memoria, o sea, desde que empecé en el mismo estadio y con las mismas desventajas de los demás, pero siempre sobresaliendo De los camarines, ni hablar. No, de los camarines ni hablar. Pésimas condiciones, no hay nada. Uno tiene que estar sentada, o sea, parada prácticamente cambiándose ropa y hablar también de la implementación deportiva porque no dura nada. O sea, se invierte mucho en zapatillas, en clavos, en zapatillas para poder trotar y todo eso, pero no duran nada y aparte que la pista contiene mucho desnivel, entonces se producen lesiones muy rápido. Pero pese a todo eso, salimos súper bien en las demás competencias, en grandes competencias, tenemos grandes logros también. O sea, pese a eso, prima sí. Un poco tu convicción, sí. Tus ganas, ¿verdad? Tu perseverancia de seguir, porque exacto. Otro diría, oye, bueno, no me gusta, está feo, incómodo. Me sí. Voy a morir de frío en esta época, no voy más nomás. No voy más, claramente, sí, eso pasa, pero no, las ganas están y se sigue entrenando con lo que hay nomás porque no tenemos acceso a más.
Tampoco podemos ir a entrenar a Talca porque no siempre vamos a tener los recursos para estar viajando siempre. Y la municipalidad tampoco nos financia nada. Siempre viene nosotros del bolsillo de nosotros. Y para que la municipalidad se haga cargo hay que estar ahí presionando todo el rato a la municipalidad mucho tiempo antes, entonces no es mucho el aporte. ¿En qué curso que hace. Estás? En cuarto medio. Ah, o sea, ya aportas también de dar la PSU. Sí, sí. Sí, tengo la presión de dar la PSU y de las últimas pruebas, pero pese a eso sigo participando y sigo entrenando y me tengo que distribuir los tiempos. Es difícil, pero me gusta el atletismo y por eso me esfuerzo el doble que los demás. Porque no es fácil entrenar en las condiciones que entrenamos. Oye, te felicito porque a tu edad sí. La tienes clarita, te expresas de muy buena manera. Gracias. Y al margen que también practicando el deporte, algo que venimos inculcando, sí. que generalmente estamos sugiriendo, que independiente del deporte que sea, que la gente practique un poquito de deporte porque en la vida hace muy bien. Sí, hace muy bien, ¿no? Totalmente recomendable y pucha, nada que... Y pese a las condiciones que hayan, uno tiene que salir adelante como sea, porque ya, ¿qué más se puede hacer? Bueno, y al centro, al medio de la pantalla, la hermana, Carla Castillo. También preséntese, por favor, cuántos años, qué curso, cuál es su especialidad, cuánto tiempo practicando atletismo. Yo soy Carla Castillo, tengo desde los 7 años y ahora tengo 13. Empecé muy chiquitita por el colegio y después el club me invitó. Siempre ha sido lo mismo de cuando llegamos a la casa todo sucio, las zapatillas sucias, los clavos se gastan muy rápido, es muy difícil competir, hay muchos desniveles. Y nos deberían apoyar porque a pesar de todas esas precarias condiciones que tenemos, ya hemos tenido resultados sudamericanos. Y que también... O sea, merecen lógicamente mejores condiciones en función de que ustedes no están desperdiciando el tiempo, no. Que así como ustedes hoy día las ofician de rostro, detrás de ustedes hay muchos más atletas. Sí, hay muchos más. Nosotros pudimos venir hoy y ojalá nos apoyen mucho porque somos hartos y tenemos muchas ganas de participar en muchas competencias. Y también abrir la puerta a las nuevas generaciones, lógicamente, porque con sí. Un recinto que tenga las condiciones que se merece, el día de mañana van a ser más los colegios, van a ser más los niños que se motiven, y Linares hoy día es cuna de atletas. Imagínense en un futuro, en 10 años más, 15 años más, eso se va a dar por añadidura. Cristian, explícanos un poquito, teniendo como consideración que los dineros, estos 5.695 millones de pesos, una inversión no menor, que ya está aprobada, ¿por qué en la práctica no se pueden ejecutar? Aquí yo noté un párrafo, dice, la entidad que debe realizar este informe es la Municipalidad de Linares, dado que legalmente son las corporaciones quienes presentan los proyectos y los someten al financiamiento regional o nacional. ¿Por qué está entrampado este tremendo proyecto? A ver, ¿quién diseñó el proyecto? Fue la unidad de SECPLAN de la Municipalidad de Linares. Se presentó en el gobierno regional, se obtuvieron las autorizaciones, el RS, que es lo que todo proyecto quiere llegar a tener. Está el financiamiento ya aprobado con estos 5.695 millones de pesos. Perdón, un paréntesis. Cuando esto se aprueba en diciembre del año 2016, así es. Ahí la injerencia del actual alcalde Mario Mesa era poco y nada. Porque ahí él era concejal y aprobó el proyecto. Ya. Ahí en su minuto estaba don Rolando Rentería, que es ahora actual diputado, y que por esa casualidad de la vida, además es integrante de la Comisión de Deportes del Parlamento. De la Cámara Baja. De la Cámara Baja, así es. Y se presentó el proyecto con el acuerdo del 100% de los consejeros regionales, se aprobaron estos dineros. Y lo que falta ahora es que la municipalidad, que es quien diseña el proyecto, subsane un par de temas, que uno es el cambio de uso de suelo, que se tiene que hacer con un visto bueno de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que lo que falta ahí es correr, supuestamente, es correr la pista de aeródromo que está en este minuto. Aeronáutica, porque esto viene a limitar con el aeródromo. Esto es un paño que pertenece a la municipalidad,
donde lo que hay es, por el lado izquierdo, tal como se mostró adelante en la imagen, está a la población Luis Navarrete Carpacho, el zoológico que es Casa Noé, donde se iba a hacer la media luna, y al final el estadio atlético. Y todo el costado derecho, la pista del aeródromo. Lo que pidió, mira, ahí lo estamos viendo en claro, en lo que se pidió en su minuto a través de la aeronáutica de Biobío fue que se corriera 75 metros hacia el oriente la pista, cosa que se hizo, y lo que falta ahora es que vengan a inspeccionar el proyecto, pero con la actual administración no se ha avanzado en nada. O sea, no hay voluntad política, digamos. Eso es lo que vemos nosotros, o sea, no tenemos otra explicación lógica, porque sí, a ver, hay que ser un poquito más majadero. ¿Y los dardos todos apuntan o todos están dirigidos a Mario Mesa? Lamentablemente sí. O sea, si nosotros lo vemos de la siguiente forma. Si Talca o Curicó tuvieran un proyecto de esta envergadura, no me cabe ninguna duda que ya esto ya estaría hecho. ¿Los alcaldes se le habrían jugado? Sí, no tan solo los alcaldes, sino todas las autoridades correspondientes. O sea, estamos hablando de un terreno que en este minuto no tiene problemas de contaminación. Llevamos más de 15 episodios de contaminación donde los chiquillos no pueden entrenar. ¿En el estadio fiscal? En el estadio fiscal. El estadio fiscal está en el centro de la ciudad. Por lo tanto, cuando hay procesos preemergencia, no se pueden no se puede practicar ninguna actividad deportiva. Los colegios, lo mismo que decías tú cuando estabas en el colegio, los colegios llevan al estadio a los chicos a practicar. Allá en el aeródromo no hay. Somos la capital de la cesantía. Este proyecto, durante los 2 años que se demora en ejecutarse, son 250 puestos de empleo. Le va a dar permanentes fijos de trabajo cuando se está construyendo. Después se tiene que seguir manteniendo y se necesita gente especializada en el tema. Cuenta con paneles fotovoltaicos propios, cosa que la iluminación del proyecto es autosustentable. Tiene infinidad de ventajas. Están las 44 disciplinas deportivas del atletismo en este complejo. No es tan solo la pista. Se ha dicho que lo que se quiere hacer es al estadio actual presentar un nuevo proyecto donde se ponga la pista al lado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la Carlita, que aquí tiene que practicar salto largo y salto alto? No tiene, en este minuto, con ese nuevo proyecto, no está. En cambio, con lo que está el nuevo complejo atlético, sí lo tiene. Las condiciones en las cuales entrenan, yo creo que las chicas han sido bastante majaderas y se ha demostrado. Si le sumamos a eso que cuenta con un complejo hotelero que da capacidad para 100 personas. El Comité Olímpico de Chile, junto con la Federación Atlética de Chile, nos dieron la autorización para que, si esto se construye, se instale un centro de alto rendimiento en la ciudad de Linares. Un complejo de estas características no hay desde Santiago a Osorno. La selección chilena, la que estaba compitiendo en Cochabamba, cuando no tiene la capacidad de instalar, de entrenar en el CAR en Santiago, se van a Osorno. O sea, en vez de tomar un avión con todos los costos que eso significa, perfectamente podrían tomar un bus, irse a entrenar a Linares. Imagínense ustedes cómo sería para la misma feña que compite en 400, que Isidora fuera y entrenara con ella. Los mismos chicos que lanzan balas, que estuviera la Natalia Dulcó, campeona sudamericana. Entonces, lo que vemos nosotros, lamentablemente, es una poca visión de futuro. Y nosotros estamos viendo y velando no por un par de atletas, como se ha dicho. En este minuto nosotros tenemos también una escuela, que hay niños que van desde los 4 hasta los 8 años. Y esa escuela entrena con nosotros los días martes, los días miércoles y los días sábados. Así como las hermanas Castillo, ¿cuánta gente más está practicando de manera medianamente constante hoy día el atletismo en Linares? Existen 3 clubes, que es el Colegio Alborada 1, que tiene su propia escuela de atletismo, el Club Galgos y nosotros. Si ustedes se fueran a dar una vuelta el día sábado de la mañana, verían aproximadamente entre unos 50 a 70 niños practicando. No estamos hablando de que son 10, 15 pelagatos. Y la región del Maule, cuando va y compite en los binacionales, por lo general el 60% de los atletas que van a competir a los binacionales son de la comuna de Linares. Entonces, tenemos una cuna. Y no por casualidad. Imagínate, en este minuto hay una chica de Talca y otra de Parral que van a entrenar a Linares a salto largo, y es porque José, que fueron al IND a preguntar a Talca dónde podían entrenar salto, y lo mandaron a Linares. Imagínate, no tenemos las condiciones para que ellos entrenen, igual van para allá.
tienen las condiciones innatas y en las competencias van a dar mucho que hablar. Rocío Muñoz, que en este minuto tiene que ir a competir al sudamericano a Ecuador, partió en el club y ahora está entrenando en el CER de Talca, pero entrena con las mismas condiciones de las chicas, en una pista de ceniza con muchas probabilidades de lesiones. Y no es menor el desgaste de los clavos. Uno a medida que va pasando el tiempo se va dando cuenta. Las condiciones de competencia entre un interescolar en Santiago versus un interescolar en Linares son atroces. Por esas casualidades de las vidas, nosotros nos tocó acompañar a los chicos a un interescolar a Santiago. Y estaba el Colegio de Abancura, el St. George y así los colegios más caros de Santiago, y nos dio un caso, y yo siempre lo planteo lo mismo. Sergio, lanzador de bala de nosotros, tiene 14 años. Cuando lanzaba Sergio, después de ello estaba un atleta del Colegio Tabancura, y yo estaba tratando de darle ánimo porque técnica todavía uno no maneja, y lamentablemente el entrenador por motivo de salud no nos pudo acompañar. Pero después de que lanzaba Sergio, había un chico del Tabancura, preparador físico, psicológico, un psicólogo, su entrenador personal y el encargado de la delegación. Cuatro personas para poder acompañarlo. Y así todo, Sergio nos trajo el octavo, estuvo dentro de los 10 primeros. Tenemos chicos que han ido a competir a los campeonatos sudamericanos. Tenemos ahora dos niñas que están en el primer lugar de los 3.000 metros en las distintas categorías, que es Dafne Espinosa y Valentina Araya. Y así sumamos y seguimos. Los otros atletas, está Camilo, que pertenece a los Galgos, que es el lanzador de bala y está tercero en el ranking nacional. O sea, tenemos la potencial, y con esas condiciones, imagínense si esto se llegara a desarrollar. No estamos hablando que es un estadio para fútbol, no, lamentablemente no están las mismas condiciones los proyectos, pero no es ser majadero, pero los episodios de contaminación son atroces de Linares, si uno se da cuenta. Y en el van en aumento, ese es otro tema. Sí, y en ese sentido, donde está puesto ya, no hay ese problema. Permíteme un segundo, director, tenemos la versión del alcalde, ¿verdad? Para ir también con su réplica, con su derecho a réplica, porque lógicamente que todos los cuestionamientos apuntan a la primera autoridad comunal, el alcalde don Mario Mesa, quien también tiene su visión, su opinión al respecto. Por lo que he leído, por lo que he visto también en algunos medios, él estaría privilegiando o priorizando la construcción del aeródromo ahí mismo en San Antonio. Pero bueno, vamos con el alcalde para ver qué nos comenta al respecto. El complejo atlético no se ha sometido al estudio de impacto medioambiental, ni al cambio de uso de suelo, ni a la actualización de las obras civiles o a la actualización del presupuesto, porque hay una serie también de iniciativas que están pendientes por parte del municipio, porque no tenemos los recursos para hacer esos estudios. Vamos a hacer los estudios de impacto medioambiental, y si pierde el RS de aquí a fin de año, vamos a continuar tramitando también el complejo atlético, porque los consejeros regionales y el intendente, el gobierno del presidente Piñera, duran los próximos 4 años. Bueno, ahí pasaba la opinión del alcalde Mario Mesa. Resumir que no hay recursos para efectuar los estudios que requiere justamente la parte previa para que se plasme o se concrete esta obra. Cristian, ¿te deja conforme lo que dice el alcalde? No, porque nosotros tenemos otra información. ¿Qué información manejan ustedes? O sea, desde la intendencia... O sea, ¿miente el alcalde? No lo quiero decir yo, pero nosotros manejamos otra información. ¿Pero qué información? Es que lamentablemente siempre la principal autoridad de nuestra comuna ha tenido toda la disposición mediática para poder hablar, y siempre le hemos pedido nosotros que estemos en un panel como esto, con la información que nosotros manejamos versus la información que maneja él, y nunca se nos ha dado la oportunidad. Mañana tenemos una reunión con él a las 2:30 de la tarde. Es de esperar que cumpla lo que él dijo en enero del año 2018, en un consejo, que ahí aparecen las imágenes, que a mí me invitaron a participar como presidente del club. Ahí está la imagen. Eso fue la conferencia de prensa que hicimos nosotros a fines del año pasado. Junto con los 8 concejales apoyaban
la construcción del complejo. Y no es que falte el apoyo monetario para poder tener esta iniciativa, sino que ya está aprobado por el Consejo Regional, sino que falta subsanar un par de cosas. En ese Consejo, el alcalde compromete todos los recursos que están disponibles en la Municipalidad de Linares para poder subsanar estas dos cosas que está pidiendo la Unidad de Arquitectura. Y de enero hasta junio no se ha hecho nada. Entonces, si él dice, yo pongo a disposición de la municipalidad los recursos y no se hace nada, da para pensar. O sea, queremos ser la puerta de acceso del sur de Chile, y si no hay un complejo de estas características, podríamos perfectamente ser la capital del atletismo regional y nacional. No, por supuesto. Fernanda, como deportista, ¿qué se siente al ver a las autoridades, que lógicamente la gente en su momento las elige con muchas esperanzas, con muchos anhelos, porque cree, confía en ellas, pero que en este caso al atletismo le está dando una especie de portazo en la cara? Tengo como un encuentro de emociones porque me da entre rabia y pena. Porque igual es fome que se le dé tanta prioridad al atletismo, al deporte rey, que sería el fútbol, que todos sabemos que es el deporte que manda prácticamente, y que lo ponen toda a disposición de eso, y que la gente en verdad no se informe de cómo son los políticos, por así decirlo, de la ciudad en la que lo están eligiendo, en donde ellos mismos viven. Y que le den ese portazo hacia el atletismo en la cara es fome, porque no ven el esfuerzo que hay detrás de cada uno de nosotros, de los atletas, que se saca sangre, sudor y lágrimas por conseguir una medalla para Linares. Lo que más me da rabia, sí, es que luego ellos se inflen el pecho diciendo que tienen deportistas destacados, que tienen buenos deportistas, que Linares es prácticamente lo mejor del mundo, pero que andan diciendo por abajo que no está el dinero, que no está aprobado, y eso es mentira, porque sí lo está, y también están las condiciones monetarias, como dijo. ¿Tu especialidad cuál es? Son los 400 metros planos. ¿400 metros planos? Sí. ¿Es la vuelta completa? Sí, darse una vuelta completa al estadio corriendo. E igual implica mucho entrenamiento, porque es una vuelta corriendo muy rápido. Entonces, ¿cuál es tu mejor crono, el mejor tiempo? 1:04. ¿Un minuto cuatro? Sí, con las condiciones que tengo lo he ido bajando de a poco, pero en competencia cronometrado 1:04. En entrenamiento a veces varía, pero en competencia cronometrado... ¿Y el mejor logro cuál ha sido? Nacional. Ir a un nacional, porque a los binacionales me faltaron 12 milésimas para clasificar y no lo logré. Sí, por 12 milésimas no fui. Pero nacional, logros nacionales. Carla, y esto, lo mismo de tu hermana, ¿es frustrante o no? ¿Qué se siente saber, por un lado, de que uno tiene la esperanza de que a lo mejor este es el último año donde voy al estadio y vamos a dejar la tierra, el polvo, el frío, la humedad en invierno, pero por otro lado no pasa nada, no avanza el proyecto? Es muy fome, ya que el atletismo tiene harto que dar, es muy bonito. Y como dijo Fernanda, ni siquiera apoyan como el fútbol en sí, apoyan solamente el masculino. Entonces, que se den nuevas, otra perspectiva del atletismo, que los políticos de Linares aprueben esto, o sea, que el alcalde se haga el tiempo de poder hacer este proyecto, porque es muy bueno, ya sea regional, provincial, nacional. Es muy bueno, porque hay harto atletas detrás, no tan solo nosotras ni Club Atlético Casal, sino que son muchas más personas en las cuales lo utilizarían. Cristian, al margen de esta coyuntura del deporte y del atletismo en particular, y cuando hablamos de políticos, yo creo que también hay hartos más problemas sobre la mesa. Está pendiente el hospital, nuevo hospital base en Linares. Se está a puertas del cierre de la planta Llanza, que también vendría a ser un duro golpe para el empleo, ¿verdad?
la preemergencia o las alertas ambientales, que no solo en Linares, sino que en Talca, en Curicó, son problemas que van a ir creciendo porque crece la población y en esta época la gente tiene que temperar su casa y una forma, sabemos que es la leña, y eso va generando ciertos problemas. Los políticos en general, no lo enfoquemos a un sector en particular ni a un gobierno en particular, en general han pasado muchos alcaldes de diversas tendencias políticas, diputados, senadores, han estado a la altura con el deporte y para con el atletismo fundamentalmente. Si lo miramos desde el punto de vista nacional, siempre están para la foto, lamentablemente. Pero en este caso, nosotros hemos ido haciendo una recopilación de información con todas las autoridades que están en este minuto en ejercicio. Y todos nos prestan el apoyo para que esto salga adelante. Habían autoridades que no conocían del proyecto, se lo hemos ido informando, le hemos entregado la información del proyecto en sí, con las imágenes que tenemos, con los desarrollos, y también en el estado en el cual se encuentra el proyecto. Y hemos tenido siempre de parte de ellos, al menos desde que nosotros empezamos a tratar de levantar esta información y socializando con las personas que conozcan de qué es lo que se trata el proyecto, el apoyo de en este caso de la transversalidad de los políticos que en este minuto nos están representando. ¿Cuál crees que va a ser el devenir de este proyecto? Lamentablemente, si nosotros no hacemos nada, el proyecto se pierde el 31 de diciembre del 2018. ¿Y qué piensan hacer? O sea, ¿alguna medida de fuerza, de presión, golpear puertas, llegar a Talca, no sé? Es que no saca nada con llegar a Talca porque hay que llegar directamente a sociabilizar al alcalde de Linares, quien es el que tiene que dar la orden de que se hagan las cosas. Si esto se pierde, vuelve todo este dinero al pozo regional. Y se va a ir por otra parte. Se va a invertir. Sí, tenemos que cerrar la entrevista. Fernanda, un último mensaje para ir cerrando esto. Primero que nada, que las personas se informen bien antes de la persona que van a querer elegir para que los represente, primero que nada. Y luego que estén conscientes de lo que uno se esfuerza y que el alcalde, si es que llega a ver esto, que por favor tome conciencia de todo lo mal que está haciendo, porque no, en este momento, en este ámbito y en este aspecto, no está haciendo las cosas bien, porque está viendo por encima, pero no ve los esfuerzos que hay de personas que en serio quieren surgir y con las condiciones que están. Así que nada, que por favor las personas que puedan dar un mensaje o que puedan difundir esto, sería bien agradecido de parte de los tres clubes que hay en Linares, y que nada, que podamos salir adelante con el proyecto y que ese dinero no se vaya a otras cosas que estaría destinado para esto. Carla, el último mensaje. La verdad es que quiero que este proyecto de verdad se haga, porque sería muy lindo, muy hermoso que al fin nosotros todos los días entrenemos en una pista sintética. Sería como un sueño. Las pocas veces que hemos ido a entrenar a Talca en una pista sintética, es mucha la diferencia, se siente demasiado. Y que... Eso es lo del fiscal del estadio, sí, ¿no? Sí. Y que nos sigan apoyando. Y antes en Talca estaba el Atlético, el estadio para Linares, y después otros proyectos para Talca y Curicó. Pero primero se hizo el de Talca y después el de Curicó, y el Linares no surge nada. Muy bien, pues. Ojalá que el devenir, que la suerte esté del lado de este proyecto y tengamos novedades favorables de aquí a fin de año, antes que se cumpla este plazo y se pierda. Ojalá no suceda este rótulo de RS que estaría dando la luz verde para que este proyecto ya nazca, vea la luz y dentro de 2 años más o menos pueda estar ya operativo, ¿cierto? Eso es lo que se contempla dentro de los periodos de la construcción. Desde que se llama licitación hasta que el proyecto termina son 24 meses. Pero, 24 meses, perfecto. Pero ponte tú que se demore un poco más, que los proyectos generalmente se demoran, estamos hablando de máximo 2 años y medio. Pero lo importante es que comience. Sí, lo que nosotros queremos pedirle, y lo hemos hecho desde que venimos ya sociabilizando el tema, es que el alcalde se sume. Sí, la idea es que todos miremos para adelante,
Si lo que falta son de verdad un par de cosas que no se pueden demorar más allá de 2-3 meses en solucionarlo, y esto es un beneficio no tan solo para los chicos del atletismo de Linares, sino hay que mirarlo desde el punto de vista de que es un desarrollo para el país. No es menor lo que se está... No es un capricho, no es algo antojadizo, no, algo que se merece... en lo absoluto. Estamos hablando de un complejo que no existe ni siquiera en Santiago ni en otra ciudad de Chile, sino es único en Chile. Okay. De esta manera concluimos esta interesante, emotiva entrevista, algo que el Linares es esperado con ansias, es un anhelo para este deporte, para todos quienes practican el atletismo. Y nada, seguiremos atentos como programa, lógicamente que cuenten con Pasión por el Deporte, con Canal 30, para lo que estimen conveniente, el día de mañana alguna entrevista, alguna nota, cuando también participen en algún certamen o estén en el concierto local, regional o nacional, ahí estaremos prestos y también siguiendo muy de cerca cómo va a evolucionar o involucionar el temita este de la responsabilidad que hoy por hoy recae en las manos del alcalde don Mario Mesa, que esperemos también sea favorable finalmente la resolución en pos del deporte y del atletismo linarense. Fernanda, Carla, las hermanas Castillo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos en vivo a 23 horas con un minuto, ahora tienen que regresar a Linares, mañana al colegio, tempranito, pero bueno, yo creo que también la causa vale la pena. Y agradecer también a Cristian Alfaro, todos del Club Atlético San Ambrosio, por estar acá y por socializar un poco este tema que, insisto, ojalá llegue a muy buen puerto. Gracias por la invitación y lo mantendremos informados de los chicos. Que les vaya muy bien, ¿eh? Y de esta manera, amigos y amigas fanáticos del deporte, hacemos nuestra primera pausa comercial. Nos separamos tan solo un instante. Estamos llegando a gran parte de la región del Maule a través de Canal 30. Y estamos también en Chile y el mundo a través de Facebook Live, Canal 30 Oficial. Y enlazados también con algunos colegas del deporte, a quienes saludamos y agradecemos este gran gesto de transmitir este programa a Chile y el mundo. Nos referimos a Cevita TV, un gran amigo que está cubriendo permanentemente el fútbol amateur. Abrazo, Seba. A El Crack también, otro enorme, otro tremendo del fútbol amateur, que nos encontramos ahí todos los fines de semana en las distintas canchas donde se está jugando el balompié maulino. Y por supuesto que B Gráfico o Villa Alegre Gráfico, el principal medio de comunicación de la tierra de viñedos y naranjos ahí en Villa Alegre. Pausa, 23 horas con 3 minutos. Al regreso nos metemos de lleno con el bloque del fútbol y vamos con la primera final, que fue un empate. Lamentable para San Javier, lamentable para Bobadilla, pero queda la revancha. Tendremos goles, entrevistas, todo lo que viene. No se cambie, no se pierda este nuevo bloque imperdible de Pasión por el Deporte. Porque somos una empresa local y nos interesa lo que pasa en nuestra comunidad. Tenemos la grilla más amplia en canales regionales, donde encontrarás Contivisión, TV Maule, TV Centro, Canal 5, Campus TV y por supuesto Canal 30. Disfruta del contenido local. TV Cable Loncomilla siempre da más que los demás. Este arco que está aquí atrás va a ser partícipe de la historia. Te queremos invitar a que el 24, este domingo 24 de junio, desde las 14.45 horas nos acompañes a ser parte de la historia, ya que Bobadilla de San Javier jugará la vida para quedarse con la Copa de Campeones Senior 35 luego de igualar 1-1 en San Javier y ahora jugar la revancha ante Galpones en Río Claro. En vivo por las pantallas de Canal 30. Soy Vero López y quiero invitarte todos los fines de semana a que me acompañes. En Capital Ranchera, por las pantallas de Canal 30.
Desde hace 20 años, asumimos la responsabilidad social en lograr la conectividad y cercanía de la comunidad. Le invitamos a usted, que es presidente o dirigente vecinal, que se acerque a cualquiera de nuestras sucursales ubicadas en Tacna 1212 San Javier o Abate Molina 663 Villa Alegre, donde recibirán una importante noticia para su comunidad, o llámenos al 732-561620, indicando sus datos, nombre, teléfono, sector e indicando que vio esta publicidad, y nosotros con gusto nos comunicaremos a la brevedad. TV Cable Loncomilla siempre da más que los demás. Tenemos la fortuna de vivir en una región maravillosa, marcada por nuestra costumbre de campesinos. Es eso mismo lo que queremos retratar semana a semana en Gente del Maule. Una mirada a qué somos y quiénes somos los maulinos. Una invitación, por supuesto, de Canal 30. Porque fuimos los primeros en la región en tener señales digitales. Hoy te ofrecemos la grilla más completa con más de 200 canales, donde encontrarás de manera exclusiva canales de cine, canales premium, deportivos y en HD. Contamos con CDF, Fox Sport, Fox Series, HBO, los mejores canales y más completa de dibujos animados para los regalones de la casa. Porque fuimos los primeros en implementar la fibra al hogar. Hoy te ofrecemos 1000 megas con Rápido y Furioso, que te permiten navegar con varios dispositivos y puedas seguir disfrutando de tu Multiplay IPTV en 4K sin perder velocidad. Además, te transformamos tu viejo televisor en un Smart, disfrutando de Netflix, YouTube, karaoke, Amazon, Google, redes sociales, consola de juegos y mucho, pero mucho más. Somos TV Cable Loncomilla, siempre dando más que los demás. Solicita llamando al 73-256-1621 o al 800-721-333. Los más jóvenes también tenemos opinión, y en Canal 30 queremos que todos lo sepan. Te invitamos a ti y a tus compañeros a ser parte de Voz Escolar, un noticiero hecho por y para ustedes, con las noticias que a ti te interesan. Voz Escolar, noticiero dirigido a todos los establecimientos educacionales de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Inscribe a tu colegio, escuela o liceo en producción@canal30.cl o llamando al 73-256-1650. Voz Escolar, pronto, por el 30, más cerca de ti. Multicom Maule, siempre con el compromiso social, le invita a usted, que es dirigente social de su barrio, a acercarse a nuestras sucursales, donde su sede social podrá obtener importantes beneficios totalmente gratis. ¿Cómo tener más información? Diríjase a nuestras sucursales ubicadas en Villa Doña Ignacia 2, 6 Poniente, 1708 en Maule, Max Jara, 439 en Linares, o llámenos al 732-561621, indicando sus datos, nombre, teléfono, sector, e indicando que vio esta publicidad. Y nosotros con gusto nos comunicaremos a la brevedad. Multicom Maule, pura sangre maulina. Estamos de regreso, lo prometido es deuda, nos metemos de inmediato y de lleno, por supuesto, a lo que fue la final de ida en el concierto regional categoría Senior 35, partido que estuvimos llevando hasta vuestros hogares mediante las pantallas de Canal 30, completamente en vivo el domingo último, desde el Estadio Municipal de San Javier, confronte entre Bobadilla de la Asociación San Javier y Galpones de la Orgánica de Río Claro. Comenzamos con imágenes para ir repasando los principales pasajes de aquel buen cotejo. Estuvo muy vibrante, tuvo muchos condimentos, incluso el sol también que dejó, se hizo sentir de muy buena manera, porque había sido una muy helada mañana de domingo, se presagiaba algo tarde
algo helada la tarde, pero afortunadamente el Astro Rey quiso acompañarnos y también le dio un marco aún mayor, aún mejor a este lindo espectáculo. El partido comenzó a disputarse desde las 15 horas con 5 minutos aproximadamente, y Bobadilla formó con Gabriel Imas en la puerta. Ya viene siendo una tónica que como titular actúe, aparezca el Sombra Imas, Cristian Martínez, Boni Fuentes, el Patrón Roberto Toledo y Esteban Orellana, los integrantes de la última línea, saga de 4 elementos para el conjunto del León Lila. Marcelo Rolón, Cristian Leiva, Carlos Ramírez y Ángelo Martínez en medio campo, dejando en la ofensiva a dos que también vienen jugando ya de manera casi ininterrumpida a lo largo y ancho de esta copa. Nos referimos al capitán Cristian Muñoz y a Carlos el Charlie Troncoso, director técnico Luis Calderón, mientras que Galpones, que jugó de rojo, camiseta roja y pantalones y medias azules, lo hizo con Robinson Cabello en el pórtico, Bonifacio López, Umaro Yoa, el capitán Álvaro Medina y Salvador Prieto en defensa, José Varas, Ángelo Castillo, Boris Pessoa y Pablo Garrido en medio campo, dejando en la ofensiva a Cristian Verdugo y Eduardo Varas, dirigidos técnicamente por Manuel Díaz, el cuadro de Río Claro. Una muy buena presentación en los primeros minutos del conjunto visitante, que le permite, vamos a ir con los goles a través del minuto 8, esta muy buena jugada, toque por aquí, toque por allá, un rebote y como viene, paf, de llena, pierna derecha, ahí con el empeine a cobrar al primer palo. Nada pudo hacer el meta Imas, ahí el Sombra se vio muy sorprendido porque gatilló, disparó muy presto, prontamente, véanlo, una pared, el intento ahí, el despeje parcial, y tal como viene, la agarró Pablo Garrido, el muy buen volante, el número 10 de Galpones, a cobrar el 1-0, minuto 8 del primer tiempo, en favor del cuadro visitante. Ahí la barra de Galpones, también el conjunto montino que representa a la comuna de Río Claro, la tierra de Condorito allá en Cumpeo, que con esa diana, con esa conquista, le daba el 1-0. Seguía corriendo el partido. Vamos a ver esta jugada, mírenlo ahí. Uy, lo que te perdiste, mamita querida, increíble, se agarra la cabeza. Esta jugada yo creo que todavía le da vueltas al capitán Cristian Muñoz, que lo desperdició, lo despilfarró. Y ya en la segunda etapa vemos este tiro libre del sector derecho en los pies del bambino Ángelo Martínez. No despeja del todo bien la saga de Galpones y aparece uno que con la cabeza anda muy bien. Había anotado en Talca con el mismo expediente ante Belgrano. Y ahora repite el paraguas Marcelo Rolón, uno de los refuerzos del conjunto de Bobadilla, que la clava ahí en el primer poste y sorprende al meta Robinson Castillo. Esta llegada llegó sobre los 22 minutos del segundo tiempo y por supuesto que lo celebran con todos los hombres de Lila, porque los traía de vuelta a la vida, los resucitaba, ya que se veía color de hormiga ahí lo que estaba pasando, lo decíamos también en la transmisión, y este compacto es gentileza de El Crack. Vamos con las entrevistas, director, ahí revisamos justamente lo más emblemático, ambos goles y aquel que no fue, aquel que se perdió, el capitán Muñoz, que pudo haber marcado la diferencia en favor del cuadro dueño de casa. Esteban Bravo conversó ahí al borde del campo post partido. Vamos con aquel diálogo. Estos son dos partidos, de ida y vuelta. Aquí valían los puntos. Estamos en cero, nos quedan 70 minutos para poder revertir este resultado y quedarnos con la copa. ¿Complicó el estado de la cancha? ¿Qué pasó? No. ¿Sorprendió Galponi? Sí, gratamente. La verdad que hicimos, creo que los dos equipos, muy buen fútbol. A rato nosotros teníamos la posesión del balón, pero bueno, no pudimos
marcar la diferencia que queríamos y bueno, hay que buscar la copa de visita. ¿Se puede dar vuelta esto? ¿Se puede ser campeón allá? Obvio. Va a ser dos partidos, o sea, va a ser un partido distinto igual. Creo que va a tener más intensidad que este partido de hoy día. Y bueno, allá vamos a ir a traer la copa como sea para acá, para San Javier. Vinieron a proponer un juego bastante, bastante efectivo. El primer tiempo nosotros horrible, no jugamos nada. A pesar de que tuvimos muchas ocasiones, creo que fue un muy mal primer tiempo nosotros, pero el segundo tiempo creo que logramos remontar un poco y por suerte nos salió el gol y nos vamos con la misma ilusión que teníamos desde el primer minuto. Muy decepcionado en lo personal, perdí tres ocasiones, creo que clara, muy clarísima que nos podría estar costando ahora darle una alegría tremenda a esta gente que siempre nos viene a apoyar. ¿Qué impresión está en la cancha? Creo que para todo el tiempo que la tuvimos que esperar, una mejor presentación de la cancha yo creo que no podríamos haber tenido. No es excusa la cancha, no tenemos excusa, dejamos escapar el triunfo acá. Creo que nosotros mismos, a pesar de habernos creado, te repito, muchas ocasiones. Pero así esto, nadie dijo que la íbamos a tener fácil y no la hemos tenido fácil en toda la Copa, así que con la misma convicción de siempre vamos a ir a Río Claro a buscar nuestro premio. ¿Cuál es el llamado a la hinchada? ¿Qué se le puede pedir a la hinchada? Que nos acompañe. Siempre nos ha acompañado a donde vamos, nos ha tocado ir a diferentes canchas. Creo que el primer partido que nos toca acá y tuviste el marco de gente que fue espectacular, así que la invitación es la de siempre y que confíen en nosotros, que no dejen de confiar. Hay que buscar la copa. Nada más, nosotros a eso apostamos, a la copa, nos apostamos a porque después nadie se va a acordar que fuimos segundo regional y nadie se va a acordar. La gente se acuerda de quién ganó la copa, nadie más. Yo ante todo soy del club acá, en mi barrio. La verdad es que le tengo mucho cariño a esta institución, viví momentos imborrables. De hecho, el último campeón regional que hubo, me parece que el único en San Javier, sí, en 92 fuimos nosotros, cuando seguimos el estadio con Lautaro Molina, con un equipo de la zona ya también, logramos ser campeones. Entonces, además, en mi barrio, mi gente es de ahí y es inevitable no tener un acercamiento. Por el tema de Linares me cuesta venir, por la programación, pero justo recibí un tiempo y no quise perderme. Como profe, ¿qué se le puede decir a este plantel? ¿Cómo se prepara el interno? ¿Qué se le puede decir para este partido de vuelta? No, más que dar algún tipo de instrucción, que sería casi una falta de respeto, de darle las gracias nada más a cada jugador, a todos los dirigentes, a los hinchas, por llevar a la institución a una final. Bobadilla son 6 cuadras. Entonces, es una comunidad pequeña, un club chico, de mucho esfuerzo, como que la mayoría de los clubes amateur. Y tenerlo en esta final, que es digno de admiración, de todo mi respeto. Y más que cualquier indicación puntual, uno le tiene que pedir a los jugadores que se maten jugando nomás. Claro, que se maten, que nunca dejan de creer, que potencien lo que les ha llevado a estar acá. Hay individualidad de los dos equipos. Ahí es cuando, en esta instancia, donde uno de los jugadores grandes, entre comillas, grandes, cuando me refiero a grandes, hablo de la experiencia que han tenido y el rodaje, que la apliquen en este tipo de finales, porque quedó absolutamente abierta. Los equipos son muy parejos y allá puede pasar cualquier cosa, así que pedirles como bobadillano que hagan el mayor de los esfuerzos, que ni por un segundo se olviden por lo que están jugando y a quienes defienden. Claro, partimos ganando, estábamos jugando bien, pudimos haberlo matado, tuvimos unas ocasiones donde podíamos haber quedado a cero, luego una jugada, un centro, nos empatan, pero estamos tranquilos. Fue un bonito juego y está abierta todavía la llave, así que tranquilo. ¿Cómo andan ustedes como local? ¿Tienen visto partido por partido? La verdad que empatamos un solo partido de local, así es que estamos tranquilos. Yo creo que haciendo las cosas bien en la casa nos podemos quedar con el triunfo, así que hay que ir con esta confianza que jugamos hoy día y entregarlo todo. Cuéntanos, Pablo, cuando partieron esta aventura de la Copa de Campeones este año, ¿pensaban llegar a una final? La verdad que sí. Nosotros el año pasado llegamos hasta semi y igual con un equipo un poco más corto. Este año nos reforzamos un poco y esa era la intención, llegar a la final. Sabíamos que podíamos lograrlo y llegamos. Estamos aquí y pretendemos quedarnos con esta final, así es que, como te digo, en casa tenemos que hacernos fuertes y darnos a respetar
para podernos quedar con esta Copa de Campeones. ¿Llenamos el estadio el fin de semana, no? La verdad que la gente va a llegar en masa a Cumpeo y vamos a llenar el estadio. Así que vamos a hacer todo lo posible para quedarnos con el triunfo para la gente que queda contenta ya. ¿Qué nos puede decir de Bobadilla? La verdad que es un buen equipo, tiene buen trato de balón, pero creo que en el segundo tiempo se cansó un poco. Y por ahí creo que podemos sacar la ventaja nosotros. Nosotros igual tenemos delanteros rápidos que pueden hacer daño y pretendemos por ahí hacerlo en casa, hacerlo notar. Así es que estamos tranquilos para hacerlo fuerte de local. No conforme para nada. Nos queríamos ya en el triunfo. Creo que tuvimos los merecimientos para llevarnos el triunfo, pero no fuimos efectivos como lo hemos sido en otras ocasiones. Por lo mismo el equipo está súper frustrado por el tema de no hacer los goles, ¿no? Pero algo que la calentura del partido nomás, ya están enfocándose en lo que es la vuelta. Cuéntanos, ¿cómo vieron a Bobadilla? No, Bobadilla, el respeto que se merece, en ningún momento lo subestimamos ni nada. Conocemos los jugadores que tienen, un medio campo excelente, así que no, en ningún momento pensamos que íbamos a ser superiores a ellos. Sí, plantear nuestro planteamiento, que es como hemos jugado todos los partidos, salir a ganar y no pensar en nada. ¿Se queda la Copa allá en Río Claro? Se queda la Copa. Hay que tener convicción y la vamos a dejar allá. ¿Llamamos a su gente que lo apoye ese día domingo? Sí, estamos seguros que vamos a tener harto apoyo, pero de todas maneras hacer un llamado a que toda la gente de Río Claro nos vaya a apoyar para que esta vez se quede la Copa en la comuna, en este campeonato. Sí, fueron hartos rebotes, fueron el rebote. Otras que traté de achicar y unas que salieron, otras que pasaron por el lado. Pero bueno, queda un partido más, así que hay que ir con todo allá, ¿no? ¿Le complicó Galpón? Yo pensé que era menos, sin mentirte, yo pensé que era menos, pero tienen buen equipo. Tienen buenos delanteros, buen medio campo, no hay que merecer, buen rival. Para llegar a la final, buen rival. Bueno, la interna se pudo haber perdido, empataron. Pero ustedes querían partir ganando. Sí, tuvimos dos claras para haber empezado ganando, pero bueno, una pelota que se pierde, pelotazo largo, rebote entre medio y fue golazo, nada que decir. Me traté de tirar, abrí mucho el brazo, volví a resentir la lesión. Pero bueno, hay que esperar, queda un tiempo más, un partido completo, así que los chiquillos están con todas las ganas de ir a darle vuelta y traer la copa, lo importante. ¿Se trae la copa de vuelta? ¿Se va a buscar la copa? Se va a buscar la copa, las ganas están, el sacrificio de los chiquillos está, hay que entrenar duro en la semana, allá es sintético, así que hay que ir con todo, ¿no? Solo un par de comentarios para lo que fue esta primera patita, el compromiso de ida de la gran final regional en categoría Senior 35. Lo primero es que luego de ver una serie de partidos del cuadro de Bobadilla, tanto de local como de visita, puedo decir con propiedad que lo exhibido, que lo mostrado este domingo último, no fue de lo mejor, no fue el fútbol que veníamos viendo, no fue el desempeño, la gana, la actitud, la garra, ya un poco acostumbrada, el ordenamiento, la convicción para llegar al arco contrario. Algo pasó, conversamos ahí fuera de micrófono con algunos elementos del plantel, del cuerpo técnico, que coincidían que la cancha a lo mejor jugó una mala pasada, no estaban acostumbrados, esta es primera vez que jugaban en el Estadio Municipal de San Javier. El terreno también estaba algo pesado, algo duro, algo los molestó, algo los complicó. Y bueno, prueba de ello es que se vieron sorprendidos con el gol tempranero a los 8 del primer tiempo. Lo logran empatar en el segundo tiempo, pero no estuvieron del todo aplicados porque también desperdició varias ocasiones el conjunto de Galpones y bien pudo haber ampliado la diferencia, haber quedado mínimo un 2-0, y eso sí que ya habría sido lamentable, haber viajado con la obligación de ganar el domingo próximo. Lo segundo es que reiterar que esta revancha, la gran final ya donde saldrá un campeón, se va a jugar este domingo a partir de las 15 horas
en el Municipal de Río Claro, superficie sintética, insistimos en el concepto, juega muy bien ahí el cuadro de Bobadilla, y quizás los nervios, la ansiedad, esta obligación de ganar por parte del local, juegue en favor de Bobadilla, que apelando a un esquema, a un planteamiento ordenadito, correcto, también puede hacer negocio, puede hacer lo suyo y ojalá traerse la copa hasta San Javier. Así es que bueno, a no claudicar, a no bajar los brazos, se ha avanzado mucho, se ha llegado muy muy lejos y ya se está, como decía el Palagua Rolón, a 70 minutos de la hazaña. Así que siga siendo una buena semana, que se sigan planificando, preparando bien los de Bobadilla. Ahí estaremos el domingo para ver, en definitiva, cuál de los dos, si Bobadilla o Galpones, se convierte en el mejor elenco de Senior 35 de la región del Maule. Y del fútbol, director, pasamos rápidamente a la disciplina del patinaje artístico, que se desarrolló en San Javier, la cuenca del Loncomilla, que ya nos tiene acostumbrado a practicar una serie de deportes. Esto hay que destacarlo, felicitarlo, homenajearlo, como corresponde, por supuesto, porque San Javier nos sigue sorprendiendo semana a semana, muchos, muchos deportes que se están llevando a efecto. Lo que estamos viendo en pantalla es una presentación de alto nivel que llevó a cabo la gala del Club de Patinaje Artístico de San Javier, asistiendo, entre otros, por ejemplo, Talca, la Academia de Danza Vice, la patinadora nacional Maite Ignacia Flores Olivares, con excelente muestra, deleitando a los presentes, y destacar el apoyo de los padres de las niñas del club, que día a día, por supuesto, se esfuerzan y hacen posible que siga creciendo este lindo deporte en esta hermosa también comuna como es San Javier. Por supuesto que también, como es tónica, pasión por el deporte, conversó, dialogó con algunas de las actrices, de las protagonistas, así que vamos de inmediato con el resultado de aquellos diálogos, director, por favor. Primero que todo, les cuento que llevamos 8 meses funcionando en nuestra primera gala que estamos preparando para hoy, que pretendemos darnos a conocer, prepararnos también para los próximos campeonatos. Tenemos invitados, hoy día también viene gente del Club de Patinaje Artístico de Talca, y lo más importante es que hoy día también patina nuestra profesora, que es patinadora profesional, que es la que prepara a las niñas. Así que esperamos tener un bonito espectáculo. ¿Cómo se han preparado para este momento? ¿Cuánto han entrenado? Yo sé que bueno, llevan 8 meses, pero ¿cómo son los entrenamientos? Y también, ¿cuántas personas van a participar aproximadamente en esta gala? Nos hemos preparado con harto sacrificio. Las niñas practican viernes y sábado. Viernes desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde tenemos entrenamiento duro, a pesar del frío, ya terminando la jornada de la semana. Igual son súper entusiastas en participar. El día sábado nos juntamos todos los sábados en la mañana, practicamos 3 horas los días sábados, y esperamos que aproximadamente participen unas 40 niñas aproximadamente, en conjunto con el ballet que invitamos también de San Javier, así que aproximadamente unas 40 niñas en total. Bueno, yo estoy con este club a partir del mes de marzo. Ellos ya tienen un funcionamiento anterior. Desde marzo hasta la fecha hemos venido trabajando bastante bien. Para nosotros es muy satisfactorio poder darle a conocer nuestro trabajo y el trabajo que han desempeñado las niñas también. Tienen dura horas de entrenamiento los días sábados, entrenan bastante, son niñas muy esforzadas y están felices con lo que están haciendo, y ellas quieren surgir en el patinaje, les gusta mucho lo que hacen y esperan en algún momento poder representar a la comuna de San Javier. Hay niñas que tienen muchas habilidades. En algún futuro también pretenden poder representar a Chile también, y ellas quieren avanzar lo que más puedan dentro del ámbito del patinaje artístico. Cuéntame en este caso, ¿cómo nació esta idea de hacer una gala? ¿Cómo partió esta iniciativa?
Bueno, de parte de las mamás ya habían visto que llevaban un trabajo bien avanzado todo, y vimos que teníamos chicas que estaban ya bien disciplinadas. Habíamos participado también en un campeonato interregional que organizó el Club de Patinaje de Talca, en el cual obtuvieron las niñas que participaron primeros lugares, segundos lugares, y también un reconocimiento al club. Por lo tanto, nos llevó a tomar la iniciativa de poder hacer nuestra primera gala artístico y dar a conocer el trabajo realizado acá en San Javier, en la comuna, para que así se incentiven más niñas en esta disciplina tan hermosa como es el patinaje artístico. Estoy bien, y para prepararme hemos tenido que entrenar mucho. Hemos venido también muchas veces la semana a entrenar, y harto tiempo igual, entonces igual es entretenido entrenar para que después nos salgan bien las coreografías. Igual entre las chiquillas nos reímos, jugamos mientras los entrenamientos. Bien, hemos entrenado mucho, todas las mañanas hay que venir, entrenamos los viernes y sábados. Del viernes de 5 a 7 y quedamos bien agotadas. Oye, ¿qué te parece que salga una gala en la que puedan participar todos, también niñas de otros lados? Sí, feliz, porque es la primera gala. Continuamos completamente en vivo y en directo, 23 horas con 31 minutos. Felicitar, por supuesto, a quienes están dando forma y vida al patinaje en la comuna de San Javier, y agradecer el buen trabajo en terreno. Esto ocurrió el sábado último ahí en el complejo del Estadio Municipal. El trabajo de Canal 30 por parte de Francisca Balmaceda y la cámara de Samuel Durán. Reiterar que nos están viendo en gran parte de la región del Maule a través de Canal 30, y en Chile y el mundo en general nos pueden ver también a través de Facebook Live, Canal 30 Oficial, y enlazados con nuestro gran amigo, a quien enviamos un saludo porque nos estaba comunicando recientemente por WhatsApp, Cevita TV. Cevita, un grande, mucha suerte, colega, amigo, el domingo ahí con la transmisión desde Río Claro. Así que le vaya muy bien, que tenga un buen apronte en lo que resta de semana. También agradecimientos para El Crack, otro grande del fútbol amateur maulino, y por supuesto B-Gráfico, que están complementando la señal, la transmisión de Pasión por el Deporte. Tuvimos atletismo, tuvimos fútbol, tuvimos patinaje, y quiero que pasemos a revisar también el triatlón, porque recordaremos que hace un par de programas más o menos tocamos el caso de un sanjaverino, me refiero puntualmente a Marcelo Troncoso, triatleta local que se estaba preparando para viajar al viejo continente. Tenía algunos problemas de financiamiento, de dinero, derechamente. Finalmente el municipio local pudo costear parte de su periplo, de su viaje, de sus pasajes, de los tickets ahí, para que pudiera viajar a Europa. Y las buenas noticias radican porque Marcelo obtuvo el primer lugar en la categoría AG del triatlón de Kazajistán. Esto es reciente, información que fue compartida por el portal TV Maulinos, a quien también damos el crédito como corresponde, por supuesto. Así que muy buenas noticias para Marcelo Troncoso, triatleta sanjavierino que obtuvo el primer lugar AG en el triatlón de Kazajistán. Y este logro le permite también un cupo, obtener un pasaje para formar parte del Mundial de Ironman, que se va a estar desarrollando el 2 de septiembre en Sudáfrica. Así es que todas las felicitaciones desde San Javier, desde acá a los estudios centrales de Canal 30, en nombre del equipo de Pasión por el Deporte, las felicitaciones correspondientes a Marcelo Troncoso, que tenga como corresponde un pronto y buen regreso a nuestro país, y posteriormente también que se prepare y tenga, así como lo tuvo ahora en Kazajistán, una tremenda participación en lo que va a ser, insistimos, el 2 de septiembre, este Mundial de Ironman allá en Sudáfrica, señor director. Y para comenzar a despedirnos, vamos a ir con una pequeña pincelada
del fútbol amateur correspondiente a la ASO Fútbol San Javier. Esto porque semana a semana también hay que valorar, felicitar como corresponde el muy buen trabajo que siguen desempeñando los responsables, el presidente y Juan Luis, fundamentalmente su secretario, que nos proveen de información fiel al compromiso adquirido acá mismo en el estudio de Pasión por el Deporte. Y nos contaba Juan Luis, el secretario, que este fin de semana solo se programó en la categoría mayores de 50 años, los años dorados. Se va a estar jugando el sábado 23 de junio en dos canchas y estos serán los partidos. Así que mucha atención. En la cancha de Puente Pando, a partir de las 15 horas, estarán jugando Peñarol con la Universidad de Chile. A las 4 de la tarde, en el mismo reducto del Puente Pando, el conjunto local recibiendo al forastero tricolor. Y nos cambiamos de escenario, la cancha del Lister Rosell, a partir de las 13:30 horas, 1:30 de la tarde. Algunos tendrán que almorzar muy tempranos, u otros pasar por el alambre y almorzar después. 1:30 de la tarde, primer partido, Bogadilla con 5 de abril. A las 15 horas, Yungay con Colo Colo. Y a las 16 horas, 4 de la tarde, Liceo enfrentando al local Lister Rosell. Eso es lo que corresponde entonces a la acción, que va a tener un poco somera, algo menor respecto de otros fines de semana. No va a haber acción el día domingo, porque el domingo juega Bobadilla. Y me imagino que algunos acompañarán al elenco de San Javier hasta el municipal de Río Claro. Y los que no tengan aquella posibilidad, pongan la tele, el televisor Canal 30 estará en vivo transmitiendo esta finalísima, que ojalá dé por ganador al cuadro de León Lila de Bobadilla, el embajador de San Javier. Eso es lo que respecta entonces a la Asociación de Fútbol San Javier, cuya actividad será el día sábado en el marco de estos años dorados, jugadores mayores de 50 años. 23 horas con 37 minutos. Bajamos la cortina, bajamos el telón de este nuevo capítulo, nuevo programa, nueva edición de Pasión por el Deporte, correspondiente ya a este día, miércoles 20 de junio. Nos reencontramos el domingo, estaremos desde las 14:45 horas aproximadamente, llevando hasta vuestros hogares, vuestras pantallas, la final Bobadilla Galpones. Y nuevamente el próximo miércoles con otro capítulo imperdible, como siempre, por supuesto, de Pasión por el Deporte. En nombre del equipo de este programa nos despedimos, le deseamos que tenga un reparador descanso, una muy buena jornada de día jueves y un excelente fin de semana que se avecina también dentro de muy luego. Gracias por la sintonía, descanse, muy buenas noches.